Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 23. Esta vez estamos en la Alianza de los Quesitos. Y sí, me tocó esta guerra hacer muchísimas peleas, así que pónganse cómodos. Eh, en la primera sección me tocó darle en el camino 9, eh, en el que se intercala ya sea envenenamiento e incineración. Y pues me tocó darle a este mollo. Este mollo, sinceramente, no me dio ningún problema. Eh, terminó cargando eh, su acopio de poder porque consiguió alguno que otro token. Y pues, pero aún así fue fácil. Ahora bien, en la siguiente pelea me tocaba darle al Red Hulk. El Red Hulk también con Quake se puede bajar sin ningún problema. Eh, no es un luchador que se beneficie de obstinación tampoco. Tampoco el mollo del nodo anterior. Entonces, eh, no me potencié tampoco. Por eso es que son peleas increíblemente largas. De hecho, suele durar más estos videos del quesito que, que en la del Kenobi. Porque pues en Kenobi ustedes saben que pues sí me tengo que potenciar. Aquí no es necesario. Solamente si quiero asegurar alguna pelea. Pues ya termino potenciándome un poco más, ¿no? Y pues al final eh, me terminó golpeando este Red Hulk. Perdí un poco... De vida, 18%, no fue mucho. Pero pues sacamos el bonus completo. Que era lo importante. Y pues ahora estaba yo. Iba yo a darle a esa mujer invisible. Pero tenía el nodo eh, enlazado del camino 7. Entonces, cuando. Eh, ese camino no me. No, 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 no. No podía ayudarle a esa mujer invisible. Porque si me golpeaba en defensa. Iba a conseguir poder. Entonces. Como en este nodo yo tengo que bloquear ataques de mujer invisible porque ella se beneficia del nodo global, entonces ella iba a generar poder. Por eso es que esperé a que mi compañero eh, me bajara. El nodo del camino 7 y el nodo del camino 8, ese sí no me perjudicaba para nada. Y pues eh, ahora sí, nos bajamos a esa mujer invisible, no tuve ningún problema. Y ahora pasemos con el primer subjefe del nodo 22, la mole. Entonces la mole, la misma estrategia de siempre, dejar que Quake eluda por sí sola y luego eh, bloquear el siguiente ataque. Aquí tengo que tener mucho cuidado de no eh, activar destreza para que así. No me robe lo que es la ventaja y lo convierta en poder la mole. Eh, no, no generaría un poder con eso, pero sí podría resultar a un poco de problema. Entonces al final terminé consiguiendo la destreza, eludí sin querer, pero eh, creo que la conmoción estaba activa justo cuando lo eludí, entonces él no generó nada de poder. Eh, y pues sí. Al final ya lo habíamos bajado del 50%, pero como no le habíamos generado nada de poder, pues terminó ganando eh, vida de vuelta. Así es como funciona este nodo: si tú en el momento que lo bajas del 50%, eh, la mole está generando poder o tiene poder. Generaría más poder, pero como no tiene nada de poder, en vez de activar un poder a raudales, activa una ventaja de regeneración. Entonces, eso alarga muchísimo la pelea. Y pues si sí, al final terminamos perdiendo un poquito de vida, pero nos bajamos a la mole, a la primera, que era lo importante. Nos tomó dos minutos y medio. Y ahora, chequense esta pelea en el nodo, <coughs> perdón, en el nodo de Mix Master. Si sí, utilizamos a Quake en este nodo, pero la única diferencia que hay es que le dije a mi compañero el Gap, oye, ¿sabes que En el momento de, asign de asignar caminos, ya que me toca el cork, por favor que alguien lleve a el magneto blanco, porque él tiene una prelucha importantísima. Si se fijan bien, cada vez que yo lo aturdo, comparada... Mi aturdimiento es garantizado, ok. Eso eh, se debe a la, la prelucha del magneto blanco. Entonces, no importa que la habilidad de Kork sea de que cada que le aplicas una desventaja, hay cierta probabilidad de que se la quite. Como mi aturdimiento se vuelve automáticamente pasivo, pues ignoro el, la habilidad de Kork. Y básicamente, esta pelea nada más es el dejar que Quake eluda y hacer parry. El Urdir, Parry, eludir, parry. Entonces, si ustedes todavía sufren en este nodo con Korg en, en el mixmaster compañeros, pues les recomiendo mucho aplicar esta estrategia. Solamente tienen que llevar un magneto blanco y utilizar a Quake no al 100%, dejar que ella aluda sola y luego hacer parry. Y bueno, en la segunda sección me tocaba bajarme. A este Spider-Man sigiloso. Aquí tengo que tener cuidado. De hecho, si sí me llegó a golpear este Spider-Man. Que de hecho dije, ok, Pepe, concéntrate. Porque ya te golpeó. Tengo desventaja de clase. No estoy potenciado. Y pues. Eh, el problema en este nodo. Es que mi daño está limitado. Ok. Entonces, si se fijan bien, lo máximo que hago cada vez que la turno... y la activo con moción es 2406 de daño por turno. Entonces. Cuando la conmoción se activa, siempre haces 3 con tres daños de conmoción. Entonces, por lo general, le quito como 7300... mil siete mil de vida por cada conmoción que se activa. Entonces, las peleas aquí son largas. Eh, sin embargo, Quake es una muy buena opción. Dependiendo, obviamente, del luchador que te pongan. Y no me dio ningún problema. Después de ese pequeño error que tuve al comienzo de la pelea, que terminó golpeándome, ya no la cagué. Y pues ahora sí me tocaba bajarme a este Venom en el siguiente nodo. Aquí tenía que tener mucho cuidado con los superataques. Porque en este nodo los superataques están potenciados mortalmente por las cargas de eficiencia que el enemigo va a. Consiguiendo durante la pelea, si tú no atacas a este luchador, se acuerdan el nodo de Furia que va consiguiendo Furias cuando no lo atacas. Eh, disculpen por eso, eh, pues en vez de Furias, pues carga eh, mejoras de eficiencia. Ok, entonces esas mejoras de eficiencia mejoran los poderes de Venom en este caso. Entonces al final, pues sí, me terminó preocupando un poquito en este punto. Porque dije, si me tira el especial 2, me puede quitar toda la vida. Pero, ¿qué es lo que hice? La estrategia de holdear tu defensa para que no te tire el poder. No siempre funciona, pero la mayoría de veces sí. Funcionó, me atacó con golpe medio, le drené poder y lo terminé matando. No me dio problema alguno, nada más me preocupé un poco. Pero ahora pasemos al subjefe. Este subjefe de interceptar. Tengo que interceptar para hacer bastante daño. Sinceramente no me preocupé mucho en este punto. Sabía que a lo largo de la pelea iba a tener una que otra apertura para poder interceptarlo. Entonces mi estrategia contra este Iron Man Infinity War fue de ir consiguiendo mis cargas de temperatura eh, conforme iba pasando la pelea para que así mi daño fuese aumentando. Ya sea que yo activara la furia por interceptar o no. Entonces... Eh, Antorcha humano es una muy pero muy buena opción para bajarse al Iron Man. Si vieron ahí, conseguí la primera interceptada, entonces ya mis incineraciones, incineraciones iban a hacer más daño de lo normal por la furia. Y aquí la cagué, me pudo haber golpeado, pero reaccioné a tiempo. Y justo cuando intercepté, consiguió su protección. Entonces, pues no, no hice, no tenía bien el timing. Entonces, al final estaba intentando volver a conseguir otra apertura. La conseguí. Tiré el especial 3 para hacerle daño masivo y aparte eh, aplicarle más desventajas de aguijón. Eh, porque, pues, cuando Antorcha Humana consigue más de 6 desventajas de incineración, la séptima ya eh, consigue lo que es la ventaja de incineración pasiva. Y cada vez que tú le aplicas una incineración pasiva mientras está activa. Pues le aplicas también una desventaja de eh, aguijón. Entonces, esta pelea eh, interceptar es ideal si quieres que la pelea no dure tanto. Entonces, tú puedes bajar igual estos nodos sin interceptar, solamente que vas a tardar muchísimo tiempo. Eh, en, a lo largo de la pelea, en dos ocasiones creo le he quitado la protección al Iron Man Infinity War. Y aún así ya llevamos dos minutos en esta pelea, pero pues ya está prácticamente muerto. Estoy golpeándolo solamente con gancho, amigos, porque recuerden que Iron Man Infinity War cuando tiene robustez activa y tú lo atacas te hace bloqueo automático y por ende te hace parry. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ahora sí, la sección 3 no me tocaba darle a estos subjefes que van a ver, me tocaba darle al subjefe jefe del 48 y el del 49, pero mi compañero el Steel Man eh, eh, se los robó, se bajó a esos subjefes que me tocaran a mí, así que dije, ok, pues si él se robó esos subjefes, voy a robarme los subjefes de la izquierda, y no solo eso, no solo eso, ya van a ver después, ok, entonces centrémonos en esta pelea. En esta pelea mi estrategia era conseguir mi especial 3 para conseguir mi aura de Hazaret, conseguir furias y eh, poder robarle luego las, la, el, el acopio de poder. Entonces justamente tenía una barra de poder. Activé potenciador de 33% de resistencia a los superataques 3 porque sabía que inevitablemente me iba a tirar un especial 3 este... Vision Arcus en este nodo es muy bueno Vision Arcus pero Doom se lo baja sin ningún problema siempre y cuando sepas cuándo utilizarlo ok eh, los poderes más que nada entonces al final Tiré este especial para robarle más acopio de poder. Sabía yo, como les mencioné, que me iba a terminar utilizando el especial 3. Pero como tengo esa resistencia con el potenciador, no me va a quitar mucha vida. De hecho, chéquense cuánta vida tengo y con cuánta vida voy a terminar después de un especial 3. Y creo que tenía una furia de lo que le había cargado por el nodo local. Entonces al final terminé con 72% y vea nada más. Tiré mi especial 2 y ya tenía especial 2 de vuelta porque eh, tenía ventajas de acopio de poder. Eh, de poder a raudales que le había robado antes. Y pues, cuestión de dos especiales, dos se murió. Aparte de que había activado potenciador místico del 200%, el cual no generé tanto poder. Pero ah, ayuda un poco. Entonces, al final fue muy fácil ese Vision Arcus. Eh, como les dije, me comí ese especial 3 adrede para ir consiguiendo las desventajas. Perdón, las ventajas de acopio de poder. Y ahora sí, pasemos a este siguiente nodo: un Apocalipsis. Ya me, he, ya me he bajado en una guerra anterior, eh, Apocalipsis, en este mismo nodo. Y no me dio ningún problema. Eh, Doctor, Doctor Doom es muy buena opción para bajarse al Apocalipsis en este nodo. Porque eh, con Doctor Doom muy rara vez tú y, eh, haces un poder, el mismo poder dos veces, muy rara vez. Por lo general siempre haces especial 1. Y luego especial 3. Y luego especial 1. Especial 3. Entonces, por lo general casi no haces especiales eh, seguidos. A menos que hagas dos especial 2 seguidos. Que es muy poco común. Porque eh, cuando con Doom ya consigue las dos furias. Eh, el daño que hace él es increíble. De hecho, en esta pelea perdí mi furia. Eh, no me dio tiempo de conseguir mi tercer especial. Antes de que se expirara la furia con el aura. Y pues dije, bueno, no importa, vamos a volver a hacer el ciclo. Es un poco más difícil de conseguir el ciclo con este luchador porque si se fijan bien en este nodo, cuando ya el enemigo está arriba de dos barras de poderes, el acopio de, de poder que él consigue es menor. Entonces es más difícil llevarlo al especial 3 que eh, al especial 2. Entonces al final eh, eso es lo que se me complicó un poquito. Pero no no, no... no pasaba nada, la verdad. Eh, o sea, nada más alargó un poquito más la pelea. Eh, unos 30 segundos más. Pero no me dio ningún problema. Y ahora sí, pasemos a esta visión. Active potenciador de... Eh, perdón, el potenciador de una barra de poder que había activado con el apocalipsis. Lo tenía activo para este eh, visión. Y pues para no comerme este primer especial 3, esa fue la estrategia, como todavía tenía activo lo que era el potenciador de una barra de poder que había activado, pues no me hizo ese especial 3. Al final sí me terminó utilizando un especial 3 esta visión el cual no fue, la verdad no lo tenía contemplado que lo usara, pero por eso es que había yo echado un orbe al Dr. Doom por si las moscas, porque el tercer poder de visión Arcus dependiendo igual. Del poder que tú tengas cuando él te haga el especial 3 Es el daño igual que te va a terminar haciendo Porque como te drena poder Igual te hace un... Como, como que, te... que te quita vida, ¿ok? Entonces, eh, si se fijaron bien al inicio de la pelea, eh, antes de tirar mi especial 3 Yo eh, tenía en cuenta que eh, estuviera cerca de los 20 segundos eh, Para que activara su síntesis Entonces ustedes tienen que tener mucho en cuenta cuando van a darle a este nodo eh, Del tiempo en la pelea eh, tratar de usar el especial 3 antes de los 4 minutos 30 segundos. Para que así él no utilice el especial 3. Y él, en dado caso que no tenga sus 3 barras, hacer que las consiga. Entonces, aquí es donde pensé que lo iba a matar. Pero ningún golpe eh, del especial 2 de Doctor Doom fue crítico. Entonces, me terminó utilizando su especial 3. Y vieron que sí, me quitó bastantita vida. Y, pero, y aparte, me quitó vida después por, me, porque me drenó. Pero al final, terminó muriendo sin ningún problema. Y ahora sí, el Doctor Doom de jefe amigos. Activé potenciador de invulnerabilidad porque, eh, pues, todo se puede complicar. Es antorcha humana, es muy bueno contra los místicos, pero es el nodo global de obstinación. Entonces tengo que tener mucho cuidado a la hora de eludir porque, pues, va a activar indestructible. Entonces estaba yo tratando de bloquear ataques y, aparte, yo tenía eh, una pequeña desventaja en esta pelea. Porque le di enlazado, sí, le di con el nodo enlazado de el nodo 55, que le da prácticamente este, fuerza bruta. Ok, el nodo de fuerza bruta, tengo que tener cuidado, tengo que atacarlo antes de que pasen, creo que 7 segundos, o me va a aplicar una desventaja de dolor pasivo. Que no se va a quitar hasta que yo vuelva a golpear al enemigo. Entonces tenía yo que tener mucho en cuenta eso. Aparte, el enemigo tenía dispersión mística también. No intenté bloquear el, el, el principio del el especial 2 para ir consiguiendo más, car más cargas de temperatura. Ya tenía 25. Y vean nada más cómo se le va drenando esa vida tan rápido ese Doctor Doom. Hice un golpe al aire para que se mantuviera su espacio entre él y yo. Y terminó muriendo ese Doctor Doom. Me lo bajé a la primera. Y no solo eso, amigos. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Están viendo bien ahí? El primer MVP. El primer MVP. En la cuenta del quesito. Es la primera vez que logramos conseguir MVP, amigos. Y fue una guerra excelente, la verdad, tuve muchísimas peleas, todas bien hechas, muy pocos errores a lo largo de toda esta pelea en todo este mapa tuve, y aparte me bajé al jefe con nodo enlazado, entonces la verdad, mmm, una muy buena pelea. Eh, vieron que sí me terminé potenciando para la última parte porque pues como me tocaba darle al jefe quería dar un buen show, ok no quería morir miserablemente así que pues me sobraban esos potenciadores tampoco es que los ocupe yo en la del quesito sinceramente casi nunca uso potenciadores y pues sí me fue muy bien al final terminamos ganando esta guerra que estaba muy pero muy cerrada de hecho eh, se ve bastante diferencia en bajas pero tanto en la alianza contraria como en nuestra alianza habían fantasmas. Eh, bajas fantasmas, así le dicen en los quesitos. Esas bajas fantasmas son bajas que se dan después de que ya se perdió todo el bonus. Entonces al final terminamos ganando. Eh, de las 46 bajas que dimos. 36 eran legítimas. Y 10 eran fantasmas. O sea que ya no contaban puntos y eh, de la alianza contraria de esas 58 41 eran legítimas entonces terminamos ganando esta guerra por 5 bajas porque ambas alianzas también teníamos 150 de diversidad así que por 5 bajitas ganamos y nos mantenemos en platino 3 amigos así que pues sí esta fue una increíble guerra me encantó la verdad eh, y pues bueno chavos si les gustó ya saben que pues pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y antes que se me olvide felicidades también a los otros dos oficiales el Rafiux y al Eric que quedaron en MVP también junto conmigo y pues amigos ahora sí me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye